un hecho muy importante que ocurrió hace pocas horas y que es la incorporación al plantel del Hospital El Cruce de Florencio Varela de una mascota que va a ayudar a la recuperación de muchos de los internados, fundamentalmente de los niños que pueden estar siendo tratados en este hospital. Estuvimos en el lugar, escuchamos la palabra de autoridades, de profesionales y por supuesto lo vimos a Benji. Para que lo conozca, se lo trajimos. Vamos a poner en marcha un programa que tiene que ver con la incorporación de un nuevo trabajador. Hola, buen día. Bueno, otra vez es un gusto estar con todas y con todos, compañeras, compañeros, amigos, amigas, en un momento muy especial en nuestro país, en un momento muy especial de nuestro hospital. En un momento donde, bueno, la salud pública y la educación pública no sé si se sienten, pero parece estar amenazada. Nosotros venimos a ratificar nuestro compromiso con la salud pública, con la educación pública y con esta palabra tan maravillosa que es libertad, pero la libertad bien entendida, esta libertad, la libertad de tener más salud y más educación pública. Nosotros en alianza estratégica que tenemos con nuestra queridísima Universidad Nacional Arturo Jauretche, venimos haciendo todo esto. No voy a decir todo lo que dijo Patricia, ya lo dijo. Acá tenemos, por suerte, para muchos de nosotros, un prócer, Juan, otro prócer, otro Juan, por lo menos para mí, a la presidenta del consejo, a todas las autoridades, a todos los compañeros, las compañeras. Y bueno, voy a hacer nada más que un reconto chiquitito. De un servicio al que va a estar incluido, no sé si le gusta la jefa, pero Benja, y lo va a liderar, que es cuidados humanizados. El servicio de cuidados humanizados, cuando asumimos, ustedes saben que vino para una pandemia enseguida, y bueno, se acuerdan que el tema del aislamiento, de que no podíamos tener visitas y demás, y bueno, y después los pacientes que con el COVID estaba mucho tiempo ventilado. Bueno, un paciente cuando se despertó, queríamos saber qué íbamos a hacer con los familiares y demás, y el paciente lo que nos pidió es por su mascota, por su perrita, que era parecida a ver si no había tenido algo así. Y bueno, entonces dijimos, ¿qué pasa acá? ¿Está pasando algo más? Y bueno, nosotros no habíamos hecho la maestría de Tillo Juan en psico-neuro-endocrino-inmunología, pero algo sabíamos. Y bueno, y a partir de ahí pensamos qué podíamos hacer, y ya nuestro hospital, liderando con eso, ustedes se acordarán, por ahí salió en varios canales y demás. Y bueno, entonces esto es ir por más. Ir por más es esto, tener en el staff, ser el primer hospital público, un hospital siendo de alta complejidad, es una apuesta aún mayor y que nos tiene a todos alerta, estamos muy entusiasmados, pero estamos trabajando mucho. ¿Mucho en qué? En cumplir los protocolos. Bueno, por ahí Beatriz va a hablar algo de eso, pero tenemos que ser muy estrictos para que esto salga bien. No se nos ocurrió a nosotros, obviamente, pero lo pusimos, estaban dadas las condiciones, por suerte, en este momento, para que lo pudiéramos desarrollar. Esto hay experiencias, por supuesto, internacionales. Básicamente lo que hace el mundo es copiar, y copiar lo bueno está buenísimo. Así que, bueno, yo agradezco a todos y les voy a pasar la palabra ahora a Beatriz y después a dos personas que están
más que capacitadas para entender mucho más que yo. Así que muchas gracias a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Beatriz Carballeira, yo soy la jefa del área de cuidados humanizados. El área de cuidados humanizados surge porque el hospital pone explícito uno de los valores que tiene desde su origen, que es la atención centrada en las personas. Y eso se puede ver y se vio durante toda su historia. Y lo plasmó, lo hizo explícito en crear un área de cuidados humanizados que fue catalizada principalmente por esto que contaba Ariel en la pandemia, donde el sufrimiento era mayor y necesitábamos, ¿sí?, articular e impulsar medidas que tenían que ver con el bienestar, ¿sí?, no solo científico y técnico y del conocimiento, que es indispensable, sino intercalar con otras intervenciones. Ningún hospital tiene un área de cuidados humanizados y este es el primer hospital que tiene un área de cuidados humanizados y es un hospital público. El área de cuidados humanizados es transversal a todos los servicios y uno de sus principios es trabajar con, ¿sí? Nosotros no somos los que hacemos cuidados humanizados, somos todos los que hacemos cuidados humanizados y nosotros siempre trabajamos con otros. Y este proyecto es parte de ese crecimiento que hemos tenido como institución y dentro de esto la palabra cuidados es fundamental, ¿sí? Todo lo que realizamos es con cuidados porque nuestra atención está centrada en las personas. Y parte de esto son las intervenciones no farmacológicas que realizamos. El área de cuidados humanizados impulsó en cada uno de los sectores y servicios intervenciones no farmacológicas que tienen que ver con el arte, o sea, música, pintura, escritura y demás, por eso adquirimos un psicomotricista. Y otras intervenciones como son la realidad virtual, que tienen que ver con la tecnología, y todo eso son parte del bienestar de las personas que hacen a una salud, ¿sí? Porque puede uno sentirse sano estando enfermo y esto es parte de lo que se trata la humanización de la salud. Este proyecto que tiene como fundamentación las intervenciones con animales, con actividades con animales, es muy vitalizante, ¿no? Son parte de lo que hacen al bienestar de las personas. Y esto hay literatura, hay bibliografía escrita en donde cómo participa el animal en poder catalizar emociones, poder facilitar la comunicación, un gran facilitador para la adaptación al hospital, a la estadía de hospital de nuestros pacientes que están tanto tiempo institucionalizados y muchas veces eso es sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento que tiene que ver solamente con la estancia en un lugar que a lo mejor no es tan amigable, ¿no? En hacerlo amigable, en traer parte de nuestra vida cotidiana a una estancia en un hospital. Y esto es este proyecto. Entonces, este proyecto requiere, como todo lo que es humanización, de un trabajo en equipo. Y para hacer adelante este proyecto lo trajo alguien, que fue Analía, con el doctor, como siempre sucede en cuidados humanizados, alguien trae la iniciativa y requiere el apoyo de muchas áreas. Y enfermería, como siempre, en la humanización es fundamental. Entonces Patricia dio un empuje muy grande a este proyecto, porque los enfermeros son los que están a la primera necesidad, son los que detectan esa primera necesidad y eso va a ser fundamental para ver qué trabajo va a hacer Benja, ¿no? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? Y estamos armando todo un cronograma, una ruta de trabajo, como cada uno de nosotros tenemos nuestra rutina diaria. Él va a tener su rutina diaria, va a tener tareas asistidas y también va a tener posibilidades de realizar interconsultas al área de cuidados humanizados donde a través de distintos protocolos vamos a saber qué va a poder hacer Benja y qué no va a poder hacer. Y esto, esta gran puerta que estamos abriendo a nosotros desde la humanización y a cada uno de nosotros como parte de esta institución nos abre una puerta de conocimiento, ¿sí? Es un lugar de aprendizaje, un lugar de donde podemos sacar datos muy valiosos en los aportes que puede tener esto para la salud. Y ese es el camino de los cuidados humanizados. Y bueno, muchas gracias. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable. Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón,
2550 en Ranelag. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Family están realizados con papel reciclado porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Tengo el placer de codirigir el Observatorio del Vínculo Humano-Animal con el doctor Juan Romero. Con él, en vinculación con el Hospital El Cruce, la Universidad Jaureche y el Ministerio de Justicia, con un proyecto, un programa integral enfocado en el bienestar de las y los pacientes, hoy logramos sumar al primer personal no humano, Bencha, al Hospital El Cruce, para que haga intervenciones asistidas con animales en favor del bienestar emocional, compañía y alivio de esas tristezas que pueden llegar a generar los ámbitos hospitalarios con la alegría de contar con la compañía de Bencha. Anaría, esto que nació como un sueño se ha convertido en un ejemplo para el país, porque este es el único hospital, y alguien decía hasta en Sudamérica, que tiene este servicio. ¿Puedes contarle? Exactamente. Nosotros, esto es un desafío, es un sueño de un hospital público, y a nivel Latinoamérica es el primero en contar con un staff no humano. Es el primero, porque ya con vinculación con el programa Huellas de Esperanza vamos a estar trabajando en formar dos perros más para que en agosto, octubre del año próximo podamos contar con dos integrantes más no humanos. Bencha está adiestrado, entrenado en realizar acciones de compañía y socialización con las personas por medio del programa Huellas de Esperanza del penal de Ezeiza, número 19, vinculado al Ministerio de Salud de Nación. Muchas gracias. Durante su gestión por la inversión en los hospitales. Esto es una muestra, pero también si uno recorre la provincia se da cuenta que no se puede pasar lo mismo. ¿Qué satisfacción le da ahora que ya no hay campaña y nadie puede pensar que lo hace por ganar votos? Y nosotros somos gente que toda la vida vivimos en un hospital, laburamos en un hospital. La satisfacción es saber que si tenemos las herramientas necesarias para laburar en un hospital, podemos hacer que la salud de la gente esté mejor. A veces están los trabajadores matándose por laburar y al hospital le falta condiciones en la cocina, las habitaciones son incómodas, no tienen buenas camas, le falta tecnología. Lo que hicimos fue invertir mucho en eso para mejorar las condiciones de los trabajadores, para mejorar la atención de la salud de la gente. El derecho a la salud en la provincia de Buenos Aires es uno de los derechos principales y se hace con inversión, con mucho trabajo. Nunca es una cosa un día para el otro, pero con mucho trabajo creo que el camino que se viene haciendo es muy grande y lo que queda por delante va a ser incluso mayor siempre que podamos tener seguir invirtiendo en el derecho a la salud y en el sistema de salud público. Thank you.
tenemos la reproducción, o en realidad es el esqueleto de una ballena austral. Miren lo que es esto. En el centro de visitantes y te quiero mostrar lo siguiente. Mirá, para que los chicos aprendan cómo es que ellos aprenden jugando. Así que fíjate, vienen aquí, ahora en este horario no, pero porque es el mediodía, pero hay horarios en que están los instructores y trabajan con ellos acerca de todo lo que tiene que ver con la fauna y la flora y la geología de la región. Envasada Mull, agua pura, fresca, natural, entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en centro sanitario, en todos lados. Agua Mull, agua de mesa envasada, agua natural para todos los hogares. Bueno, acá tenemos
una pasarela para poder ver el avistaje, hacer el avistaje de la ballena. Pero esta no es época, porque ellas están, por lo general, de junio, julio a diciembre. Estamos acá en uno de los miradores de pirámides. Y allí abajo están los lobos, hay algún que otro pingüino, pero el viento que hay mueve mucho la cámara, por eso que usted ve tan movido. Pero está hermoso. Bueno, el guardafauna nos explicaba recién que en esta hora del día, que es el mediodía, muchos lobos marinos, sobre todo las hembras, salieron a buscar comida, que por eso no se las ve. Igualmente hay muchos descansando. Y el sonido de sus voces es hermoso. Muchas crías hay en... Sí, mucha cría. Época de cría, exactamente. Gracias. ¿Dónde estamos, Claudia? Ah, bueno, estamos en Puerto Pirámide. La península de Valdés. Sí, en Península Valdés, en la provincia de Chubut, y en un lugar hermosísimo, muy pintoresco, es un restaurante que se llama La Estación, y que según nos dijeron se come muy bien. Los precios son acomodados, y bueno, vamos a ver qué pedimos.